Bien, estamos de vuelta. Bien, entonces, como habíamos mencionado, ya lo que genera la sintomatología de la enfermedad, ya, o cómo se produce la sintomatología, ya está desarrollada, pero se debe a una obstrucción de los bronquios, y esta a su vez, como están viendo, se debe a cuatro factores. Ya los tres primeros se van a presentar en todas las crisis de forma continua y conforme va pasando el tiempo van a ir habiendo cambios estructurales que son los que tienden a empeorar las crisis y hacer que la patología se vuelva crónica. Y aquí más o menos tengo un gráfico que nos muestra cómo suele ocurrir. El paciente va a tener la inflamación crónica todo el tiempo. Aquí lo vamos representando con este color mostaza. ¿Ya? Esta enfermedad crónica tiene sus momentos de mayor intensidad y menor intensidad a través del tiempo, como ven. ¿Ya? Y aparecen los cuadros, que son generalmente las crisis, donde aparecen las inflamaciones agudas. ¿Ya? Estas pueden aparecer en cualquier momento, pero casi siempre están asociados a los picos, como están viendo, de inflamación crónica. ¿Ya? Esto a través del tiempo hace que en la parte estructural vaya cambiando y modificándose cada vez más. Ya debido a los factores que les mencioné anteriormente, ¿no? Como lo que es la fibrosis, la hipertrofia e hiperplasia de las células del músculo liso, la hipertrofia e hiperplasia de las células mucosas. ¿Ya? Entonces, es lo que va a generar cambios, ¿ya? Que aquí los vamos a ver en la siguiente. Acá está. ¿Ya? Entonces, el cambio estructural a la larga va a ver todo lo siguiente. Entonces, vamos a tener primero engrosamiento de la membrana basal. Sucede que cuando un edema es crónico, va acumulando ciertos tipos de proteínas como fibrina, que hacen que ese edema se vaya volviendo, cambie de ser un líquido a una sustancia más espesa y por lo tanto también más difícil de movilizar por el cuerpo. Ya eso engruesa la membrana basal. Ya va a haber acumulación de tejido fibroso, que es un tejido rígido, rico en colágeno generalmente, la parte superepitelial. Va a haber. A ver, un momentito. Ya. Va a haber, entonces, con el hipertrofia y plasia del músculo liso, que se va a engrosar. Aquí en este gráfico es donde vemos ese aspecto. Ya podemos ver, por ejemplo, acá, en el primero de acá arriba. Ya. Miren lo que es el músculo liso, que aquí lo están representando con este color rojito, delgadito, y como vemos acá, bastante grueso. ¿Ya? Se va engrosando porque aumentan las células y estas también van aumentando de volumen. ¿Ya? Va a haber una proliferación de la dilatación de los vasos, que esto va a favorecer al engrosamiento de la membrana basal. Va a haber una hiperplasia de las glándulas mucosas, ya de las células que se encargan de producir moco, ya, lo cual también esto ayuda a que se engruese lo que es el epitelio, ¿ya? Y la producción de moco, ¿ya? Y por lo tanto, va a haber también mayor producción de moco, tanto a nivel de cada célula, como también con la suma en total de las células que producen. ¿Ya? Entonces, a la larga, yo voy a tener un bronquio que tiene una pared más gruesa debido a que aumentó la parte muscular, aumenta la membrana basal, aumenta el epitelio, ¿ya? Y por lo tanto, de por sí ya tengo un bronquio que está cerrado, ¿ya? Aunque sea parcialmente ya reduce. Y como esto ya es crónico, eso ya no desaparece. Ya pues decía que a la larga vamos a tener un paciente con una vía bronquial, una vía respiratoria alterada. Ya,
Eso, entonces, lo vamos a llamar remodelación o cambios estructurales de la vía respiratoria. ¿Ya? Debido a esos cambios, entonces, ¿qué vamos a tener? Como hay más fibrosis, tengo una vía aérea más rígida, ¿ya? Menos distensible y, por lo tanto, no tolera los cambios de la respiración que yo necesito tener cuando aumento mi actividad, respiro más rápido, más lento, etcétera. Ya, como reduce la luz, ya hay más moco constantemente, entonces me obstruye lo que es la luz, ¿no? Entonces yo tengo un bronquio que tiene un paso de aire muy pequeñito, ya reducido. Ya, el paciente con el tiempo generalmente se da adaptando a esta remodelación. Para eso realmente le aumenta su frecuencia, realiza menos actividad, etcétera. ¿Ya? Sin embargo, esto va a generar también más facilidad de que presente nuevas crisis y estas también sean más severas. Eso también, como están viendo, va a generar consecuencias, como el aumento de la hiperreactividad, como decía el rato, se va a volver más reactivo. Ahora vamos a tener una obstrucción fija, ya no va a ser solamente temporal, y a la larga va a disminuir la función ventilatoria, trayendo más dificultad respiratoria. Ya, a la larga, esto lo traducimos con una patología diferente al asma, pero relacionada, que le llamamos bronquitis crónica. ¿Ya? En otras palabras, el asma, a la larga, si no es tratada adecuadamente, puede concluir con un paciente que tenga bronquitis crónica. Y la bronquitis crónica es una patología en la cual el paciente va a estar todo el tiempo con la sintomatología, y no solamente de forma temporal. Y por si acaso, para no confundir, ya, y bronquitis crónica no es lo mismo que asma, es otra patología que puede ser generada por asma o también por otras cosas. Por ejemplo, un fumador también termina siendo bronquitis crónica. Es una patología, podemos decir, cuando ya la vía bronquial está muy dañada. Y una de las causas es el asma. ¿Ya? Cuando llegamos a este punto, ya no podemos hablar de asma, sino de bronquitis crónica, obviamente generada por el asma, ¿no? Bien, esta es una relación, ya en cuanto a lo que es el volumen respiratorio forzado, que es uno de los que más vamos a usar para la evaluación, seguimiento y diagnóstico del asma, que lo abreviamos con las siglas de FEV, como ven ahí, arribita. Ya, normalmente, conforme van pasando los años, por el mismo proceso de envejecimiento, es normal que lo que es este volumen vaya reduciendo. Como ven, esta línea azulita de acá nos representa la evolución normal en pacientes que no tienen asma y que no son fumadores. Ya es simplemente el proceso de envejecimiento me va reduciendo ese volumen. Ya están viendo una relación desde los 20 hasta los 80 años. Un paciente asmático, como ven, se acelera y es mayor la reducción de este volumen conforme van pasando los años. Ya, eso es para mostrar que sí hay un proceso que se va cronificando. Bien, entonces la relación entre lo que es lo que se encuentra a nivel del estudio patológico al microscopio con lo que son las manifestaciones clínicas de asma. Ya, a nivel histopatológico, ¿qué es lo que se ve en un microscopio sobre lo que es el asma? Vamos a encontrar inflamación aguda, inflamación crónica, que ya hemos hablado. Y la remodelación bronquial, que es los cambios que estamos viendo que van ocurriendo a través del tiempo. Bien, el tratamiento lo voy a hablar más adelante de forma más específica, pero aquí es una relación entre lo que es el tratamiento y en relación a lo que es la enfermedad, ¿ya? Entonces, el tratamiento del asma lo que va a hacer es llevarnos a un control del asma, porque en sí, hacer desaparecer el asma, si bien hay pacientes que desaparece el cuadro por completo clínico, pero la parte genética que hemos mencionado
no desaparece, lo cual significa que ese paciente de por vida va a estar expuesto a que le vuelva a aparecer. Porque en sí, cuando están viendo el asma, es una respuesta a esas dos cosas, la parte genética y la parte ambiental. Pongámosle que un paciente, pongámosle que, y eso justamente de un paciente que tenía hace un tiempo también, ya que aquí en Santa Cruz, por ejemplo, está todo el tiempo con crisis asmáticas y se va a otro lado. El paciente que les cuento, un señor de 48 años, ya cuando se va a Sucre, ya que tiene negocios allá y acá, allá él está feliz de la vida. Allá no tiene ni una sola crisis. Llega acá y está con sus crisis. ¿Ya? Yo he dicho, váyase a vivir definitivamente a Sucre. Ahí va a estar bien. ¿Ya? Pero fíjense, la parte ambiental está presente en la vida de uno. Entonces, a veces puede estar, a veces no puede estar, como cuando tenemos animalitos o no, etcétera. Ya vamos a ver también eso. Entonces, el asma en sí como enfermedad, como la parte genética, no desaparece. Simplemente que al desaparecer los factores ambientales que generan el cuadro, el paciente no desarrolla sintomatología. Y puede tener un paciente que haya tenido crisis asmáticas desde que nació, pongámosle, hasta los 8, y de ahí nunca más volverá a tener, y de repente a los 60 empieza otra vez a presentar sintomatología. ¿Ya? Por lo tanto, el asma en sí, como tratamiento definitivo, no existe. Sin embargo, hay ciertas cosas que ayudarán a que las crisis no vuelvan a aparecer. Eso vamos a ver más adelante. Por lo tanto, hablamos de control. No hablamos de tratamiento definitivo. Ese control va a tener dos factores. La parte del tratamiento clínico actual, o sea, el alivio de la sintomatología ya actual, y evaluación de riesgo futuro en base a la prevención de la presencia de nuevas crisis. ¿Ya? Tenemos que también encaminar el tratamiento en tratar de detectar a qué fenotipo del asma pertenecemos, que ahorita les voy a mostrar en otra diapositiva, para así poder regular la actividad de la enfermedad, o sea, reducir la exposición a esos factores ambientales que me están generando las crisis. ¿Ya? Dependiendo de estos tres aspectos, lo que es el control clínico actual, evaluaciones de un futuro y el control de la actividad de la enfermedad, podemos reducir la gravedad del asma. ¿Ya? Si hay mal control, ya se exponen más a los fenotipos, pues, bueno, a lo que desencadena el cuadro, ¿ya? Y no controlamos el futuro, pues la gravedad del asma va a ir empeorando. Pero si los controlamos, va a ir desapareciendo, reduciendo, o incluso hasta puede que desaparezcan las crisis. ¿Ya? Pero no hay que olvidarse que en todos esos aspectos siempre están involucrados la parte genética y ambiental. Bien, los fenotipos. ¿Ya? Para recordar un poquito, para entender a qué se refiere con fenotipo. ¿Ya? La parte fenotipo es un componente genético que se expresa no en genética, sino en alguna característica, ya sea física, química o funcional del organismo. ¿Ya? Entonces, un fenotipo es el componente genético que se manifiesta de alguna manera o se expresa de alguna manera, como por ejemplo un color de pelo, etc. ¿Ya? En este caso, cuando hablamos de asma, tenemos tres tipos de fenotipos. Los clínicos y fisiopatológicos, por el desencadenante y por procesos inflamatorios. O sea que se va a manifestar en alguno de esos de ahí. ¿Ya? Entre los clínicos está en base a la gravedad, que tiene que ver más que todo con la hiperrespuesta. En pacientes que son más proclives a las exacerbaciones, los que ya tienen una obstrucción crónica al flujo aéreo, los que son resistentes al tratamiento porque su genética no le permite responder de la misma manera, ¿ya? Y los que tienen que ver con la edad de comienzo. Como les mencionaba al principio, ¿ya? La probabilidad de recuperación o no, o que aparezcan los síntomas, dependiendo de la edad a la que aparece. Por desencadenante, ahí tenemos los AINES, si el paciente desencadena cuadros por eso, por algún alérgeno ambiental, como polen, polvo, el pelo de animal, los alérgenos ocupacionales, el
ejercicio, ya que hay pacientes que se encadenan en este cuadro por ejercicio, la menstruación, en el caso del sexo femenino, ¿ya? Y la parte inflamatoria que tiene que ver con la reacción que pueden tener estas células, eosinófilo y neutrófilo, ¿ya? Y las células de tipo granulocítico en su conjunto, ¿ya? O sea, estas dos más los basófilos. Bien, entonces serían los fenotipos del asma. Es importante tratar de determinar a cuál de estos pertenece el paciente para encaminar mejor el tratamiento. No tanto por los medicamentos, sino por la otra parte que les mencionaba, que es el tratar de evitar el factor ambiental relacionado a cada fenotipo. Ay. A ver. Pero nos ha tenido que... Algo le está pasando. Se me ha vuelto a cerrar. Creo que mi memoria se ha sobrecargado. Bueno, mientras va cargando, creo que la siguiente diapositiva tenía que ver con la sintomatología. Ya, entonces, en cuanto a la sintomatología, el paciente va a tener como síntomas dificultad respiratoria. A ver, ya. No lo tengo, ya está abriendo. Eso. Ahora sí. Bien, entonces, entre los síntomas, como les mencionaba, va a tener dificultad respiratoria, lo que es la disnea. Generalmente, en increciendo, desde que empieza la crisis, conforme pasando los minutos, las horas, va incrementando esta sintomatología, ya va a tener un cuadro de tos. Ya, la tos inicialmente suele ser tos seca y luego cambia a una tos productiva con un poco de flema, pero no bota mucho al principio. Ya, sin embargo, cuando ya está pasando la crisis, va a empezar a botar. Acuérdense que se produce bastante moco, pero no lo bota porque, como el bronquio está cerrado, este no le deja que salga. Y el moco ahí actúa como un sistema de válvula que hace que el aire entre, infle los pulmones, pero no pueda salir. ¿Ya? Entonces el pulmón se va peninsuflando, se va llenando de aire, pero no puede botar el aire. ¿Ya? Bien, va a haber luego también sibilancias, que es el típico silbidito, ya que tiene el paciente cuando tiene asma. Las sibilancias, dependiendo de la intensidad de la sintomatología, pueden ser percibibles solamente al escucharlo directamente con el estetoscopio, y en algunos casos incluso de lejos escuchamos esas sibilancias, ¿no? Otro sería los roncos, ya que eso es lo que
se parece al gatito que le dicen, ya la sensación de opresión torácica, en algunos pacientes incluso puede que tenga solamente síntomas de opresión torácica y tal vez nosotros, pero de forma muy discreta, ya de tal manera que el paciente incluso no cree que sea un proceso respiratorio, ya que él siente simplemente esa opresión torácica, ¿ya? Bien, estos síntomas van a ser variables, pero principalmente de predominio nocturno, ¿ya? Y en la, cuando estamos en la, en la amanecida, o sea, antes de levantarse, ¿ya? ¿Qué desencadenantes están relacionados a estos? Cuadros virales, paciente que, por ejemplo, le da una gripe y luego empieza a tener esta sintomatología. Alergenos, a veces conocidos, a veces no. Respirar tabaco, ejercicio, etc. Y lo principal, tal vez, en la mayoría de los casos, historia de atopía. ¿Ya? Entonces, todo paciente que presenta esta sintomatología, ya debemos tratar de determinar si hay algún agente desencadenante y si hay historia atópica en la familia, ¿ya? Y también, pues, están viendo la hora en la que aparece. Claro que no es una regla al 100% en todos los pacientes, ¿ya? Pero en la mayoría se manifiesta de esta manera. Otra vez se me ha cerrado, no sé. Ay. Espérenme, vamos a ver qué le está pasando. A ver, ojalá no se me corte. Bien, entonces tenemos que evaluar en estos pacientes, perdón, que tienen esa sintomatología, debemos evaluar las alteraciones funcionales de tipo respiratorio para poder determinar si es asma o no. Para eso tenemos las siguientes pruebas dependiendo de, perdón, que nos van a ayudar al diagnóstico del paciente. La espirometría, que me determinará si es un proceso obstructivo o no. Ya, las pruebas broncodilatadoras que nos ayudarán a determinar si hay reversibilidad, eso significa que todavía no hay daño estructural. Ya, lo que es el flujo respiratorio para determinar la variabilidad del cuadro. Y el 3, de hiperrespuesta bronquial, para ver si se debe a lo que es justamente la hiperreacción o la hiperreactividad a nivel bronquial. ¿Ya? Este último actualmente es un poquito controversial porque algunos creen que no tenga mucho sentido hacerlo. Sin embargo, en cuadros difíciles, en los cuales a veces las otras pruebas nos dan negativas, esta nos ayuda a identificar si el paciente es asmático o no. Ya ahorita vamos a todos relacionarlo en uno solo. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Para eso hay un algoritmo que voy a pelear, creo, con este programa toda.
Oh, creo que es mi dedo el que se va donde no debe ir. Bien, este es el algoritmo que vamos a usar para el diagnóstico. ¿Ya? Esto en base a lo que es el GMI del SINA. En todo paciente que tenga síntomas asmáticos, primero hay que hacer una espirometría. ¿Ya? En esa espirometría ya vamos a ver si está alterado o no el flujo, el volumen expiratorio, ¿ya? Y si me da valores, por ejemplo, de mayor a 0.7, podemos considerar que puede tener asma, pero está en valores normales. En cambio, si me da menos de 0.7, ya está indicando que pudiese tener a un factor asmático. Ya, en estos pacientes luego tenemos que hacer la prueba broncodilatora, o sea, no solamente la espirometría. Para eso le vamos a dar a inhalar broncodilatores, respuesta rápida, y dependiendo de cómo cambie el FEV, vamos a decir si es asma o no. Si después de darle un broncodilatador, en ambos casos, si el valor se incrementa a mayor del 12%, entonces es un paciente con asma. En caso de que no haga ese incremento y se mantenga por debajo del 12%, ya en el primer caso vamos a hacer lo siguiente. ¿Ya? Vamos a hacer una variabilidad de unidad del flujo expiratorio máximo y para eso se le indica al paciente cómo hacer su espirometría con un aparatito portátil que él va a llevar y va registrando los valores en el transcurso de las siguientes horas y días. Si eso se observa que se mantiene igual o hay una variación, dependiendo de eso vamos a decir si es asma o no. Si hay una mayor variabilidad, mayor al 20%, es asma. ¿Ya? Si no, vamos a reevaluar. ¿Ya? A ese le vamos a hacer luego lo que es la medición de óxido nítrico expirado. ¿Ya? Con un aparatito se mide cuánto de óxido nitroso elimina en la respiración, ya que esta sustancia se elimina cuando hay más procesos inflamatorios. Por lo tanto, su incremento me dirá que estamos en presencia de un asma. ¿Ya? Y en caso de que en ninguna de esas pruebas encuentre ningún dato que me guíe hacia el asma, ya haremos una prueba de broncoconstricción, ¿ya? Lo que es la prueba de hiperreactividad bronquial que les mencionaba al rato. Si es positiva, asma. Si no, haremos una evaluación para ver si no es otro diagnóstico. Ya en este caso que vemos a la derecha, en caso de que haya salido ese resultado, haríamos la misma prueba del óxido nítrico que menciono acá. ¿Ya? Directamente, sin necesidad de medir la variabilidad. En caso de que me dé más de 30, igual que otro caso, vamos a decir que es asma. En caso de que no me haya dado ese resultado positivo, vamos a probar con corticoides. Ya, como están viendo, vamos a usar prednisona 40 miligramos por 14-21 días, ¿ya? Y vamos a repetir la espirometría. En otras palabras, vamos a ir acá. Si el patrón se ha normalizado, en otras palabras, después de haber dado corticoides, me da resultados mayores a 0.7, o sea, se normalizó, entonces ese es un paciente asmático. Y si no, y si persiste el patrón obstructivo, habría que evaluar. Probablemente sea un paciente con bronquitis crónica por otra causa. Ya, asociado a eso, bien, asociado a eso, tenemos que hacer un historial del paciente en cuanto a los componentes alérgicos que pudiese tener. En otras palabras, tratar de determinar si hay algún alergeno presente en su vida del paciente, ya, para ver si tal vez esa es la relación ya que tiene la enfermedad. Ya, para eso tenemos que iniciar habiendo el historial completo, una historia clínica completo del paciente, donde vamos a profundizar en los antecedentes principalmente. ¿Ya? ¿Para qué? Para tratar de determinar lo que os mencionaba hace ratito, la presencia de atopía en la familia. ¿Ya? A ver.
Ya, a ver si esta vez no me olvido y no la aprieto donde aprieto para ese lugar. Ya, entonces, como les decía, la historia clínica y principalmente la parte de antecedentes es importante. La parte, si él mismo tiene algún cuadro alérgico de algún tipo, o si en la familia hay familiares alérgicos de cualquier tipo. Le podemos hacer pruebas cutáneas de PLIC, que nos ayudan a determinar el alergeno, que ahorita les voy a mostrar en qué consiste. Tratar de determinar la presencia de IgE específica sérica. Ya, esa prueba aquí actualmente solamente se hace la IgE total, lo cual sí nos ayuda a saber si el paciente es alérgico o no, pero no es específica. Aquí la específica se refiere a una prueba que hacemos ya con diferentes tipos de alergenos, ya para ver si genera una respuesta específica. Ya, y podemos hacer también pruebas de provocación bronquial, en la cual, bajo la supervisión médica, se les pone al paciente a ciertos tipos de alergenos y observar su respuesta. Ya, entre los alergenos más frecuentes tenemos a los ácaros, que son los que están presentes principalmente en el polvo. Cuando la gente dice soy alérgico al polvo, en sí no somos alérgicos al polvo, sino que los ácaros, que son seres vivos microscópicos que viven en nuestra piel y se alimentan de nuestra piel y nuestros pelos, ya generalmente representa el 70% del polvo de una casa. ¿Ya? Y hay personas que son alérgicos a estos insectos. Ya por eso van a ver, hay personas que cuando uno desempolva empiezan con los cuadros alérgicos, pues son alérgicos a los ácaros. A epitelios, y eso incluye no solamente las células epiteliales, sino los pelos. Ya estamos hablando de gatos, perros u otro tipo de animal menos frecuente, pero sí puede haber. Insectos como cucarachas, ya, y las sustancias que ellos eliminan. Los pólenes, ya, diferentes pólenes que pueden estar presentes en el ambiente, en el aire. Y hongos, que también sus esporas pueden generar cuadros alérgicos. Ya, estos son los más frecuentes y generalmente cuando se hace la prueba de PRIC, que les mencioné, ahorita voy a mostrar una fotito cómo se hace, ya al paciente se lo va a probar en cuanto a estos agentes. ¿Ya? Bien, por si acaso se va a cortar en unos minutos, se van al enlace que dice parte 3. Va a disculpar, pero algo le está pasando a mi máquina, ya me está hasta frustrando porque se me corta. No sé qué tiene, que cada vez que le doy pasar, y he probado con darle otro botón, y aún así se me cierra. Bien, la siguiente diapositiva era sobre el test de PRIC. Decía, les voy a mostrar una fotito de cómo se hace, pero el test de PRIC básicamente consiste en exponer al paciente a diferentes tipos de alergenos, ya inoculándolo directamente en la piel, tratando de observar si hay una respuesta de la piel de tipo alérgico al alergeno al que se lo está exponiendo. Ya, ahí está. No lo voy a abrir para que no se vuelva a cerrar. Ahí lo voy a dejar. Ya no sé si alcanzan a verlo. Yo creo que sí. Ya. Entonces, el test de PRIC es como ven en esa fotito de acá. Ya se le va. Hay varias técnicas. Unos se hace con unas agujitas, otras se hace unas escoriaciones, se ponen las gotitas, etcétera. La cosa es que vamos a exponer a la piel a los alergenos. Ya en este caso, por ejemplo, si ven aquí hay una cinta con números, y es porque ahí a ese paciente se le ha colocado en cada uno de los lugares un alergeno. Y lo que se hace es observar si en alguno de ellos se inicia una reacción alérgica. ¿Ya? Eso nos indicaría a qué es alérgico el paciente. ¿Ya? Es una técnica muy buena para el diagnóstico de los alergenos, por lo menos los más comunes. Y eso nos ayudaría bastante a que el paciente evite el contacto con estos alergenos, y eso reduciría también el hecho de que aparezca
nuevas crisis. ¿Ya? Generalmente esto lo hacen los alergólogos. ¿Ya? La otra sería la que menciona la determinación del IgE específica sérica, ¿ya? Que es una prueba con mayor especificidad, por lo tanto, me ayuda a detectar con mayor seguridad quién es el alergeno. ¿Ya? El problema es que en nuestro medio, por lo menos, no hay ningún laboratorio que lo procese, ¿ya? Ya que es una técnica que requiere reactivos específicos, ya que no hay en nuestro mercado. Entonces, para hacer esta prueba, la muestra hay que mandarla al extranjero, ¿ya? Bien, en cuanto al asma laboral relacionada con el trabajo, ¿ya? Cuando un paciente nos menciona o sospecha que los síntomas están en relación al trabajo, ya que el paciente mismo te indica que los síntomas se empeoran cuando ingresa al ambiente o empezaron cuando empezó a trabajar en su hogar, ya pudiésemos sospechar también de lo que es el asma relacionado al trabajo. En ese caso, hay que tratar de determinar qué es lo que está generando esos cuadros. Ya pueden haber los irritantes, sustancias como los óxidos, óxido nitroso, óxido sulfúrico, u otros compuestos también que pudiesen irritar la vía respiratoria, ya otras sustancias irritantes conocidas como tóxicas, ya otros inductores como los alergenos, que en realidad no serían directamente relacionadas con el trabajo, pero sí relacionados con el paciente, pero como está presente en el trabajo, se puede considerar también de tipo alérgico, ¿ya? Bien, ahora, si las concentraciones, las sustancias tóxicas o irritantes son moderadas, altas, ya podemos decir que es un asma exacerbada en el trabajo, ¿ya? En concentraciones pequeñas, pero sí suficientemente tóxicas, podemos decir que es un asma ocupacional de tipo no alérgico, y si el paciente se encuentra o se determina que hay un alergeno específico que no sea una sustancia irritante, entonces estamos hablando de asma ocupacional de tipo alérgico.